Seguimos nuestro periplo entonces. Nos vamos al norte. Francisco Sánchez Rumoroso, el estadio. 3.000 personas aproximadamente para una guerra de goles. El primero. Gol de Curicó Unido, la visita enfrentando a Coquimbo. Sebastián Rivera. Alfredo Ábalos mete el centro hacia atrás. Y aparece Rivera para conectar y enviar el balón al fondo de las mallas. Era el 1-0 para el cuadro visitante. Pero atención, esto continuaba. Minuto 28, gol para Coquimbo. El Apache Juan Manuel Tevez. Joe Abrigo en el tiro de esquina. En el segundo palo, Washington Torres pivotea. Y JM Tevez anticipa la defensa y mete un puntazo para poner el empate. Otro más, minuto 46, gol de Coquimbo Unido, el Pancho Arrué. Infaltable. Fue el último partido de Pancho Arrué en Coquimbo Unido. Lástima que no haya podido. Bueno, siga usted. No, estaba bueno. Minuto 46, ya estamos en la segunda fracción y el gol de Curicó Unido, el cuadro tortero René Bugueño. No, le decía lástima que no pudo ser con una victoria. Hizo un gol, pero bueno. Ahí está. Está con uno de los punteros ahí. Buen partido este, Curicó Unido que anda finito. Minuto 59, nuevo gol de Curicó Unido. Este anda bastante bien. Buena la pantalla y Miquel Narvín Arena. Para el gol lo celebra con todo ahí en el norte, en la cuarta región. Sebastián Rivera, profundo para Leonardo Olivera. Engancha en el área, toca atrás. Rivera hace la pantalla y aparece Arguín Arena para definir y dar vuelta el marcador para Curicó Unido. Pero esto, Andrés, no paraba aquí. Minuto 66. Y Leonardo Olivera, nuevo gol para los torteros. Vamos a ver la repetición. El Seba Rivera mete una pelota cruzada y aparece Olivera para definir abajo y poner el 4-2 para la visita. Pasamos al 73 y hay penal para los Piratas. Fabián Ahumada entra al área con balón dominado. Ahí está la repetición, le comete falta a Diego Díaz. El juez cobra el penal, más o menos nomás. Y el gol de JM Tevez. Le mete un derechazo y vence al portero Santelices para anotar el tercer gol coquimbano. Pitazo final en el norte.